acá en un pueblito que se llama Achupallas, que queda a 35 kilómetros de la ciudad de Chivilcoy, que es donde está nuestra planta Amcor, a la cual representamos. He venido acá con unos cuantos de mis compañeros, más sus familias, para este proyecto que tenemos hoy, que es el International Coastal Cleanup 2019. Yo soy Mariano, del sector de calidad. Hace 23 años que estoy en la empresa. Lo que me motivó a venir es primero un poco entender de cuánto contaminamos a veces en el día a día, algo que por ahí lo imaginamos pero no lo tenemos presente, y por el otro lado venir en familia para que los niños tomen conciencia a veces lo importante que es no tirar las cosas. Mi nombre es Carolina, hace 6 años que trabajo en esta empresa. Bueno, lo que me motivó a participar fue el conocimiento un poco más de cerca de esta problemática y contribuir en cierta medida con el cuidado de nuestro medio ambiente, que es el legado que le vamos a dejar a nuestros hijos y a los seres que van a venir. Hace 32 años que trabajo en esta empresa. Creo que poco a poco todos vamos teniendo la conciencia de cuidar a nuestro medio ambiente. Hoy empezamos por acá, pero seguramente esto hace que nos concienticemos un poco más y transmitamos a nuestros hijos cuál es el poder de cuidar el medio ambiente. Lo que más encontramos y que me llamó mucho la atención es la cantidad de plásticos, por ejemplo botellas, bolsas de plástico, que bueno, eso nos está dando en cierta medida un mensaje de qué es lo que más se tendría que poder reciclar y de esta forma poder tomar medidas tendientes a la mejora de esta problemática. La verdad que bueno, lo que me impactó realmente fue la cantidad de cosas que había, porque hoy cuando estábamos viniendo y mirábamos hacia la laguna parecía limpia, parecía que no había nada, y la verdad que bueno, juntamos muchas bolsas. Yo creo que no hay conciencia por ahí en la gente, o no hay conciencia a veces en nosotros, lo que implica dejar las cosas cuando venimos a pescar o hacemos un día de campo. Si bien este es un lugar que no es muy concurrido, pero bueno, hay gente pescando, hay una magnitud, o sea, el tamaño del muestreo que se hizo hoy es muy grande, y es algo muy bueno para que todos tomemos conciencia. O sea, cuanto más gente estemos en esto, más vamos a tener conciencia y vamos a tratar de manejarlo lo más prudente posible. Juntamos de todo, juntamos plásticos, bolsas, latas, alambres, nylons, colillas de cigarrillos, trapos. Si llegamos a esta etapa, cumplimos pensando que la gente no cuida el medio ambiente, porque no cuesta nada lo que usamos, lo que tenemos que tirar, ponerlo en una bolsa y llevarlo a donde corresponda. Creo que falta mucho camino todavía por recorrer en cuanto a crear conciencia en la gente, porque bueno, se ve por la cantidad de residuos que hemos encontrado. Transmitamos lo de la conciencia de cuidar a nuestro medio ambiente, que es lo más valioso que tenemos. Aplauso para todos nosotros.